GSTV TV Aprendiendo y como ya les prometía en el chat, la verdad es que hoy tenemos solamente programas de lujo. Ya vieron eh, algunos detalles de este concurso que nos viene a ofrecer la UNICEF y de eh, todas las normativas que ahorita nos están presentando. Ya escucharon que a veces los estudiantes de secundarias técnicas nos dicen, ay, nosotros ya no somos niños, pero legalmente todavía son niños y hay que cuidarlos, tratarlos y quererlos como tales. Entonces, pues hablando de querer mucho, hoy nos acompaña la técnica número 84. <laughs> y eh, vienen a platicarnos de algo muy especial. Pero voy a dejar que sean ellos los que nos cuenten de qué nos vienen a platicar. Pero primero vamos a presentarnos. Vamos a comenzar por el profesor desde allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, soy el profesor Ricardo Jaimes, venimos de la técnica 84, oh, bien lo acaban de, de decir, y venimos a mostrarles nuestro proyecto de la escuela y que quisiera mejor que lo comentaran nuestras alumnas. Este, hola, yo soy Andrea Montoya, y este, les vamos a platicar sobre nuestra experiencia del tiburón blanco. Hola, yo soy Aiko, muy buenos días, y nosotros venimos a compartir nuestras experiencias que tuvimos al estar en el Museo Sumaya. Hola, buenos días. Yo me llamo Laisha y bueno, primeramente lo que venimos a hacer aquí es comentarles sobre nuestro proyecto, la elaboración de tal y pues ayudar a los jóvenes a que reutilicen. Ok, entonces el, las chicas, el, el profesor y el director... De este lado tenemos al director de la técnica 84 y me gustaría que, ya nos dieron algunas eh, probaditas, nos dijeron que ahí tiene que ver con el Museo Sumaya, que tiene que ver con un concurso, que tiene que ver con el tiburón, que ya vieron que tenemos enfrente aquí. La verdad es que cuando nos dijeron del tiburón, aquí lo tuvimos expuesto en el edificio desde el lunes y eh, todo el mundo decía, ¿el tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Cuál tiburón? A ver, eh, eh, si, el, si el director nos puede dar un poco más de, de luz en este sentido. Bien, buenos días. A nombre de la Secundaria Técnica número 84, Belisario Domínguez, Palencia, mandamos un afectuoso saludo a todos los que nos están eh, sintonizando a través de este medio electrónico. Con mucho orgullo y mucho gusto queremos compartirles el proyecto que las alumnas asesoradas por el profesor Ricardo tuvieron a bien eh, exponer dentro de un certamen que nos estarán dando cuenta. Pero aquí lo importante de todo es que se obtiene un tercer lugar, pero además representa a secundarias técnicas y además, ya nos estarán diciendo, insisto, fue la imagen oficial de un catálogo de todos los trabajos participantes. Y con esto pues damos cuenta que secundarias técnicas orgullosamente siempre a donde se proponen estar dejan huella. Fíjense que es muy importante esto, porque nosotros cuando vienen los chicos aquí a DGSTV, siempre les decimos que ellos eh, dicen, bueno, cuánta gente nos va a ver, ¿no? Siempre les preocupa así, ¿cuántos están viendo? Porque mientras más, pues da como más pánico, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros somos un medio electrónico, además de eh, servir como plataforma televisiva, pues tenemos el internet, ¿no? Entonces los videos se suben a YouTube y en YouTube los ven mucha gente de muchos países y siempre les decimos, ustedes no están aquí nada más como estudiantes, sino representando como siempre a secundarias técnicas y por supuesto al país, o sea, porque nos ven de muy diferentes naciones y de pronto que nos distingan por el trabajo hecho desde pequeñas, porque ya dijimos que todavía son niñas, entonces, eh, pues es un gran orgullo, pero bueno. Entonces empecemos por el principio. Eh, ¿Qué concurso fue? ¿Cómo se enteraron? Y eh, cuéntenme el, el inicio. A ver si les presta por allá el, el micrófono al profesor. Pues, a raíz de todo esto fue porque llegó nuestro profesor, este Ricardo Jaime, es muy entusiasmado a decirnos, este, una, bueno, sobre el concurso de, de WWF, del Cel, este, la Alianza que había un concurso sobre, sobre una una artística bueno hace una acción artística sobre, sobre el tiburón blanco o el tiburón ballena entonces este nos entusiasmó y, y fuimos planeando todo esto okay. entonces la idea del concurso el concurso por cierto se llama hazme famoso porque, eh, bueno, no, no se los habíamos dicho al principio, porque le, muchas personas ven, hazme famoso, y como que piensan en esta idea de, de la televisión y de cantar y de bailar y estas cosas, ¿no? Nada que ver. Esto es un concurso que está patrocinado por Telcel, ya, ya nos decían, y eh, se trataba de mm, hacer conciencia, ¿no? Sobre todo de eh, estas especies que están en peligro de extinción, que son el tiburón blanco y el tiburón ballena. Entonces, el profesor les dijo, ¿no? ¿Qué tal si participamos? Y a ver de este lado que nos cuenten cómo es que dijeron sí acepto. Bueno, primero que nada quiero agradecer al profesor Ricardo Jaimez que nos entusiasmó a hacer esta idea y a todos los que votaron para lograr este tercer lugar y a todos los directivos de la escuela. Y pues nosotros aceptamos porque yo pienso que la naturaleza es un fundamento muy importante para nuestra vida. Y así pues, si no lo no podremos subsistir en un futuro. Ok. Ahorita vamos a empezar a ver unas diapositivas que nos trajeron desde la técnica 84, eh, que traen algunos de estos momentos que ya han vivido. Por supuesto, ganar el premio, pues yo creo que fue el, el primer momento fuerte, ¿no? Pero además, eh, de este lado, si, si me cuentan, después, ¿qué siguió? ¿El premio? ¿Dónde se los entregaron? ¿Cómo es que sucedió todo esto? Y después, ¿cómo les dijeron que va al Sumaya? Bueno, primero que nada vimos las bases y de ahí elaboramos el proyecto, lo elaboramos y subimos a la plataforma. De ahí ya fue la votación y nos informaron que quedamos en tercer lugar, la escuela quedó en tercer lugar. Entonces nos dijeron que nos teníamos que presentar en el Museo Zumaya para la entrega de los reconocimientos de los premios. Y ya nos presentamos y la verdad estuvo muy interesante. Es un museo hermoso y pues es un grandísimo honor que nuestra obra haya estado ahí. Ahí estamos viendo eh, que est están ahí, les dan una plática, o sea, no nada más es como el premio, ¿no? Es como la idea de, y que ya muchas instituciones lo hacen, de un seguimiento. De que no se quede en esta idea, que no sea su único trabajo, sino que ustedes se conviertan en algo así como líderes juveniles eh, y que lleven esta estafeta a la escuela y a la comunidad de secundarias técnicas. Entonces, ahí estamos viendo las, las fotografías de. Ahí está nuestro director general, por supuesto. Eh, y, y qué orgullo para ustedes y para nosotros el que re representen a secundarias técnicas, porque eh, es un concurso a nivel. Global, digamos, en este sentido, y eh, pues tener que además, déjenos decir eh, que nos lo trajeron aquí para también mostrarlo, porque también nosotros tenemos derecho a verlo, no nada más en el Museo Sumaya, ¿verdad? Allá, ¿qué se siente entonces llegar al museo y de pronto que les den todas estas pláticas, que vean todas estas personas? ¿Qué se siente? Pues, primero fue como que mucha emoción al saber que estábamos ahí y que, pues sí, que que recibir los premios y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Ok. ¿Acá? A mí me gustó, bueno, para mí esta experiencia fue muy bonita, ya que aparte de que recibimos los premios y todo, más que nada pudimos convivir con los demás compañeros de la primera y segundo lugar. Y. y... Todos tenían que ver con el tiburón blanco y con el tiburón ballena, pero ya nos mencionaba el director de este lado es el tercer lugar y sin embargo eligieron su obra para el, el catálogo. Catálogo, catálogo para la primera parte del catálogo. Entonces, a ver si de aquel lado nos puede mostrar el, el profesor esta imagen que eh, es como el catálogo de los de los premiados sí. de las imágenes de, 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 la, las, de las obras. obras. Ok, pero ustedes están en la portada. Bueno, no ustedes, el tiburón. <laughs> en la portada, eh, y, y eso digo, es eh, mejor que el primer lugar. Sí. <laughs> porque eso, bueno, lo tienen, eh, digamos, en sus casas las personas a las que fueron a la premiación y tienen ese recuerdo, ¿no? De que ahí está su obra, de que no se quedó así como un proyecto escolar, porque fíjense que muchos estudiantes de secundarias técnicas a veces no se atreven a hacer este tipo de cosas porque dicen eso no lo gana un estudiante normal, ¿no? Eso no sucede, no ocurre y esta es la prueba de que con un proyecto bien hecho podemos eh, lograr grandes cosas. De este lado del director, quiero saber, eh, bueno, ya nos explicaron, ya nos platicaron las chicas qué se siente, pero para usted que es, eh, como parte titular de la técnica 84, ¿cómo anima a los chicos para que realicen este proyecto? Miren, este sueño, este proyecto inicia con el entusiasmo del profesor Ricardo, que por cierto lleva pocos meses de haberse integrado en el plantel, y desde su llegada se acercó. Con mis compañeros directivos y con un servidor para comentarnos de este de esta participación, eh, de lo que consistía eh, cada etapa y pidiendo la autorización. Por supuesto que una vez que dialogamos eh, no podamos eh, negar dicha participación. Y miren hasta dónde se está llegando. Eh, se dieron a la tarea de preparar el trabajo. Eh, los alumnos asesorados por el profesor Ricardo, hubo apoyo de otras personas, otros alumnos, el profesor de, de Laboratorio Tecnológico de Carpintería e Industria de la Madera, el profesor Benjamín Angulo, que también muy entusiasta se integró para que en tiempo y forma se, se cumplieran con todos los pasos marcados en la convocatoria. Bien se mencionaba de una plática que ofreció personal de WWF Telcel, que por sus siglas en inglés significa que es una fundación mundial en favor de, a favor de la naturaleza. El requisito era, primero, recibir la plática en el plantel. Una vez que se recibió la plática, el trabajo se lo llevaron para subir la plataforma. Y por ahí refería a una de las alumnas eh, el agradecer por los votos porque consiste en emitir el voto vía Facebook y logramos el apoyo de, de muchas personas, tanto de la comunidad escolar como amigos, familiares. Eh, muy cierto también el que convivieron con los dos primeros lugares. El primer lugar fue una preparatoria, la 126 de Cuautitlán Izcalli. Segundo lugar fue un colegio de bachilleres de Querétaro, el número uno. Y el tercer lugar, bueno, la técnica 84. Yo les quiero mencionar que en el momento de, del evento estuvo presente con nosotros el licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general, y fue invitado al estrado y él tuvo también la oportunidad, y, y nos los manifestó con, con mucha alegría, que lo distinguieron para que entregara reconocimiento a la escuela de primer lugar. De hecho, al igual que los otros invitados eh, en ese podio, eh, emitió un mensaje alusivo al evento y a, a los jóvenes alumnos. Y quiero decirles que mientras estábamos dialogando minutos previos al arranque de, del evento de premiación, empezó a circular una postal como esta en donde la misma empresa de comunicación responsable de este evento eh, está dándole difusión a una aplicación muy efectiva, una aplicación, pero cuando vemos esto, eh, pues abrimos tremendos ojos porque vemos que está el trabajo de, de nuestras alumnas antes de saber del catálogo y nos damos a la tarea de conseguir la, las postales. Una de las mamis que nos acompañó fue la que nos hizo pues eh, el favor de prestarnos la que ella ya traía y ya la pudimos revisar. En el transcurso del evento, el responsable de Mercadotecnia de Telcel mencionó, y al terminar el evento, todos van a recibir un catálogo como el que tengo aquí en, en la mano. Y vemos de nuevo el trabajo de, de las alumnas, el trabajo del profesor. De cierto modo, aún, como ya lo reiteramos, un tercer lugar muy bueno. Les reconocemos, les felicitamos, pero bueno, con estos postrecitos se armó una fiesta a todo dar. Y por eso, con más razón, insisto, a nombre de Secundarias Técnicas, agradecemos a todos los que nos apoyaron con su voto y que hicieron posible que se hiciera realidad este lugar. Pero fíjense, si algo eh, es de resaltar, es el trabajo colaborativo, que eh, no es una idea eh, que decimos, bueno, nosotras lo hicimos y ganamos, ¿verdad?, tiene que ver con el apoyo de la escuela y tiene que ver, y decíamos algo muy importante con otros profesores. El, el profesor Ricardo estuvo al frente del proyecto, pero varios otros profesores ayudaron y eh, decíamos, bueno, el, el proyecto como tal es el tiburón que tiene que ver con eh, el tiburón blanco, que está en peligro de extinción, que además es material reciclable, que era uno de los requisitos para el concurso, pero además, ya lo estuvimos viendo ahorita en, en las imágenes que nos regalaban, es, tiene esta eh, base de madera que abajo tiene arena, ¿no? Arena. Eh, cuéntenme, chicas, cómo se les ocurre todos estos detalles, porque son varios detalles, y cómo los profesores, bueno, los profesores se acercan a ustedes o ustedes a ellos para eh, decirles... La base, la arena, ¿cómo es que todos estos detalles se van contemplando? Pues, pues primero que nada, pues, todos, todos tuvimos una idea, pero el principal fue el, el profesor Ricardo, que nos, que nos ayudó a pensar más a fondo sobre las cosas. Y como nosotros tenemos muchas cosas reciclables en nuestra escuela, pues para ayudar al tiburón teníamos que hacer eso. Como la casa furtiva que está en el mar y nosotros, nosotros mismos ayudamos a que el tiburón se extinga, pero no debe de ser así porque no debemos de tirar desechos al mar ni nada de eso. Okay. ¿Y entonces los materiales, cómo los eligieron? Ah, los materiales fue un tiburón de mi hermano que estaba ya feo, ya era un inflable. Entonces le hicimos y lo reciclamos, le pegamos masking y esa fue nuestra base con la cual después le pusimos periódico, después conseguimos muchas corcholatas y las empezamos a lijar para que se vieran el color real. Entonces las fuimos pegando y colocando así. Entonces, pues como se veía muy simple así, la simple base del tiburón, preferimos hacer la base de, de madera que nos ayudó el profesor Benjamín Ángulo de Carpintería. También muchas gracias por su apoyo. Okay. ¿Y la arena? Ay, pues la arena la conseguimos de. No hay un tipo de arenero por nuestra escuela, pero ya no servía la, la arena. Entonces dijimos, no, pues hay que reutilizarla esa para no gastar y utilizar otra que, no, que contaminaría más al ambiente. O sea que todos, todos los materiales no los compraron, no los consiguieron, fue eh, la creatividad de que alrededor de ustedes vieron estos materiales y dijeron, ah, bueno, eso eso puede servir. Ok, perfecto. Y la, y la idea de la base, porque veo que es no es como, eh, digamos, cualquier cosa, tiene un diseño, tiene un, para que se vea más aerodinámico. ¿Cómo es que el, el profesor les dice eh, esta situación de, del modelo de la base? Este, pues primero o sea, primero <laughs> dice ya, ya, a ver, de este lado. <laughs> primero que nada, la idea de la base fue del profesor Ricardo Jaimez, muchas gracias. Este, la idea salió de que fuera representativo todo, o sea, la base que tuviera un significado. De ahí lo platicamos con el profesor Benjamín Ángulo de carpintería. Y lo hicimos con madera que ya no se usó en el taller. De ahí, este, en el taller fuimos dándole forma, forma para que tuviera un significado, un significado que pues dé más a resaltar nuestro proyecto. Ah, ok. ¿Y qué significado tiene? Bueno, primero tenemos aquí un gancho que creo que no se ve en la cámara. Ah, ahorita pero, ahorita bueno, vamos a intentar sí. verlo. Hay un gancho que es lo que representa la casa, la casa del tiburón blanco. Ahorita. La arena, bueno, antes había desechos ahí, que era lo que significaba que... Es lo que propicia la extinción del tiburón blanco, que es el tirar desechos al mar, la caza, la caza excesiva de este animal por su increíble apariencia, y pues es lo que representa. Okay. Entonces, todo tiene un significado. No dejaron nada así como, ah, eso porque se ve bien padre ok y chicas eh, para ya vamos a, a llegar casi a las conclusiones entonces me gustaría que el profesor nos dijera eh, yo creo que este no va a ser el último proyecto creo que y por cierto que nos está mostrando ahí eh, dentro del catálogo esta es la imagen que aparece respecto al proyecto esto tiene que ver con lo que nos platicaban las chicas cómo se armó y esto también es un requisito, ¿no? Que enviaran las imágenes de cómo iba haciendo el, el tiburón. Pero bueno, platíquenos eh, qué sigue dentro de este proyecto. Desde que llegaron todo el mundo les preguntaba, bueno, ¿y luego qué van a hacer con este tiburón? Porque evidentemente no van a llegar a la escuela y lo van a guardar en una bodega. No, este, yo creo que le va a estar en la biblioteca o en el espacio de que tenemos un poquito más grande que es en la sala de, de cómputo. Posiblemente está ahí. Primero lo vamos a exponer a, en la entrada de, de la escuela y el próximo proyecto es este el Jaguar. Sigue el Jaguar eh, y esperemos este hacer un buen papel representando a escuelas secundarias técnicas que realmente, pues, le debemos mucho y pues, vamos a obtener un buen lugar con la ¿Cómo se llama? Con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Con este, la tecnología ahorita que es por medio de votación, por los links que tenemos que, que realizar. Okay, entonces sigue un jaguar, que ya lo vamos a estar esperando y también ustedes se comprometen a que nos lo traigan. Ah, claro que sí, sí, vamos, <laughs> vamos a obtener un buen papel ahí. Ok, y bueno, eh, entonces decíamos que eh, pueden ir a visitarlo, los que nos estén viendo de otras técnicas, que les dé curiosidad. Porque ya estuvo expuesto en el Museo Sumaya, estuvo expuesto aquí en el edificio para que lo disfrutáramos nosotros y ahora se va a exponer en su escuela. Entonces, ya no hay excusa para que no, yo nunca vi el tiburón, nunca tuve oportunidad. Pueden ir a la técnica 84 para eh, verlo un poco más de cerca, ver que de verdad es cierto, que no es una imagen virtual que nosotros inventamos. Y eh, bueno, para finalizar, me gustaría que las chicas, por favor, después el profesor y el director, enviaran sus saludos, sus Agradecimientos a todas estas personas que los estuvieron apoyando eh, en todo el, el concurso y claro durante toda su vida. Este, bueno, yo le doy saludos a toda mi familia y amigos y todos mis compañeras de la técnica que nos apoyaron en bueno me apoyaron a mí también en los votos este para llegar a este lugar yo les digo, les deseo bueno muchas gracias y saludos a todos a los que nos apoyaron y pudieron ser parte de este sueño que pues obtuvimos el tercer lugar pero fue muy bueno yo sentí que fue el primero porque salimos en todas, en todos los catálogos y todo. Y todo <laughs> bueno, es decir, visualmente pues, es bonito por eso claro <laughs> bueno yo quiero agradecer mucho a todos los maestros que nos apoyaron que nos apoyaron con el tiempo eh, a elaborar el tiburón, con los votos y todo. Bueno, principalmente también al alumnado, al director por dejarnos hacer el proyecto. A todos, muchísimas gracias por su ayuda, por sus votos, por todo. Muchas gracias y pues, gracias. <laughs> Muy bien. Hágale. Le, ¿Eso es? Bien. Bien, yo quiero reiterar el reconocimiento a las alumnas. También es importante destacar que eh, hay otra alumna de tercer grado, Elda Esther Pulido Suastegui, y un joven que encabezó también este equipo, Eric Paniagua. Por situación de escuela, ellos se quedaron trabajando ahí en el plantel, pero también para ellos es este reconocimiento. Eh, quiero agradecer también eh, la confianza que nos permite en todas las actividades que realizamos. Eh, nuestro director general, el, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que nos honró con su presencia en ese evento, como se los mencionaba, y pues ese apoyo siempre es el que permite dar pasos más gigantes en lo que nos proponemos dentro de nuestra familia de secundarias técnicas. Y como bien se refería, si nos visitan en el plantel, bienvenidos, incluyendo el sábado, que por ahí tenemos una actividad de del Club de Teatro, todos los sábados de 8 a 11 de la mañana, si alguno anda cerca del plantel, nos ubicamos en Calzada de las Bombas y el Eje 3, que a esa altura es Cafetales, es la unidad CTM 10 Culhuacán, con gusto les estaremos recibiendo para que puedan acercarse a este tiburón, tiburón sin corcholata, como fue titulado en el evento. Y pues agradecer a todo el equipo de, de GES Media, porque nos han venido dando seguimiento y nos han dado también la apertura de estar aquí con para todas las técnicas gracias no al contrario esto eh, el espacio es para ustedes y siempre va a estar abierto y seguramente tendremos de regreso a la técnica 84 con más proyectos porque eh, nuestros alumnos en general de secundarias técnicas se distinguen eh, ya comentábamos hace rato el liderazgo es para nosotros fundamental la innovación y la creación de espacios para que los chicos se desarrollen como estudiantes, pero como personas también. Entonces, es una formación completa. Ya saben, para los que no saben dónde estudiar, aquí está Secundarias Técnicas, que no hay uh -huh. otra igual. Uh -huh. Y el profesor, por favor. Ah, pues yo le quiero dar las gracias a, al señor director. Este, a la subdirectora Socorro, al profesor, bueno, a todos realmente, para que no se me olvide <laughs> ninguno, a todos los compañeros de la técnica 84 que me, me han cobijado muy bien, a los compañeros de la técnica 19 de la 105 que también recibimos votos de ellos, y a toda mi, mi familia que también nos apoyó en este en este proyecto, que eh, para mí es el, la segunda edición que concurso, la primera fue con la mariposa monarca que quedamos en segundo lugar, que también estuvo presente el licenciado Salgado Cuevas, entonces... Este, es muy grato que esté con nosotros y pues realmente a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas pues que participen en este tipo de concursos, no nada más en este, en todos, en todos, este, que participen, que son, son buenos, son motivantes para todos los alumnos de... De escuelas secundarias técnicas y ya decíamos sí se puede no es que es que están más chiquitos y van a competir con de universidades de preparatorias eso no importa la verdad es que la creatividad y eh, la innovación en, en este eh, desarrollo en este caso de las artes plásticas bueno siempre nos define así que no importa que sean chiquitos que sean niños todavía, no importa, aquí hay ganadores. Y ya veremos qué hacen después estas chicas entrando a preparatoria de la universidad. Van a traer ya más eh, primeros, segundos, terceros y los que sean, ¿verdad? <laughs> Muy bien. Quiero también destacar que en el catálogo vienen los trabajos con los que alumnos de la técnica 56 también participaron. Y bueno, también felicitarlos por la creatividad que, que tuvieron a bien plasmar en sus proyectos y que por segundo año también esa escuela ha estado en este certamen. Muy bien, pues una felicitación también a la técnica 56 por, por la participación. Eh, vamos eh, rapidísimo antes de irnos al chat a ver qué nos dicen desde las escuelas. Bueno, pues así es, así es, Alma, nos están enviando, les están enviando, mejor dicho, saludos y muchas felicitaciones a las chicas. Eh, que nos visitan esta mañana. Está por ahí Belisario, está la técnica número 113, la 56, la 60 y la 84. Y bueno, eh, muchas felicitaciones y saludos. Eso es, pues un agradecimiento también a todos los que nos siguen desde GESTV y a los que nos van a seguir después en el programa grabado. Eh, pues ellas fueron las chicas, el profesor y el director de la técnica número... 84. Y muchas gracias por acompañarnos. Un saludo a toda la técnica 84. Y esto fue nuestros alumnos. Yo soy Alma Rangel. Y no se vayan porque seguimos con Hola que hace y con otros triunfadores que tenemos de secundarias técnicas. Así que no se muevan de su lugar. Rapidísimo, ya saben que cambiamos el set y continuamos con más programación. Nos despedimos. Adiós. Muchas gracias. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.